Durante el evento de Optasco, se contó con la presencia de Cruz Roja Mexicana para brindar primeros auxilios a los competidores y al público en general en caso de ser preciso, trabajando dentro del primer día con 10 personas y 2 unidades, y el segundo día con 8 personas e igualmente 2 unidades. Durante el evento se presentaron 2 accidentes por parte de los competidores. El primero de ellos fue el venezolano José Ignacio Rivas, quien sufrió una lesión en la rodilla. Y el segundo para Yoshiaki Nomoto de Japón. Solamente atendimos a 2 personas que se trasladaron a un hospital, la cual fue el día ayer, una el día de ayer, y el día de hoy una persona para su curación y sutura nada más. Cruz Roja siempre estaba participando en todos los eventos, de acuerdo a la capacidad del evento, a la gente que se vaya a realizar, que vaya a acudir al evento, es como nosotros acudimos con nuestro personal para poder cubrir todas las necesidades que se. Una fue trasladada a la ciudad de Cuernavaca, la cual 2 horas después fue dada de alta y se regresó a la ciudad de Taxco. Y hace unos momentos se trasladó una persona al hospital general, la cual solamente se le va a hacer curación y una. El evento fue muy organizado, contó con todas las medidas de prevención que se necesita para este tipo de eventos. Y bueno, en realidad fue un éxito este evento. El día de hoy, ayer estuvimos 10 personas y 2 unidades de emergencia. El día de hoy estuvimos 8 personas y 2 unidades. Afortunadamente no se tuvieron que tomar medidas extremas para la recuperación de estos 2 lesionados y con un saldo blanco dentro de la gente que asistió al lugar.